Bueno, y el tema del DNU trajo mucha discusión, ¿no?, acerca de los alquileres. Es una temática, por lo menos, que está todos los días. ¿Por qué? Porque a muchos se les vence el contrato. ¿Y qué es lo que sucede? A través del DNU se derogó la ley. Eso es lo que a vos te permite, tanto como propietario como inquilino, es realizar distintos tipos de contrato mano a mano, no necesitando un intermediario, es decir, una inmobiliaria. Lo que sucede es, bueno, a veces lo que pasa es el desconocimiento o quizás la duda por parte del propietario, es decir, ¿qué inquilino va a venir a la casa donde yo voy a ponerla en oferta? Y el inquilino también se pregunta si el propietario, bueno, en qué situación está y el edificio. Entonces, lo que te vamos a mostrar a continuación son distintas herramientas para que vos tengas en cuenta el momento de cerrar el contrato. Esto es puntualmente para los propietarios. Situación crediticia del Banco Central de la República Argentina. Hay una página, esto es importante porque es gratuito, es decir, no tenés que pagar absolutamente nada, o en realidad se paga con los impuestos, donde vos vas a consultar a través del número de CUIL del inquilino que vos decís, bueno, mira, esta persona puede venir. La verdad que voy a aceptar y voy a cerrar el contrato. Quiero saber en qué situación crediticia está. Es decir, ¿paga su tarjeta de crédito? ¿Paga sus deudas? ¿Paga los préstamos? Esto te lo va a indicar. En esta página, obviamente, vas a ingresar, perdón, yo me voy a mover un poquito hacia atrás, ingresa el Quit Quill a consultar y pones no soy un robot, le das clic y te van a aparecer las distintas situaciones. Situación 1, 2, 3 y 4. Esto es a grandes rasgos porque es bastante técnico, pero lo que quiero decirte es, si vos estás en situación 1, significa que vos estás al día con el pago de tus cuentas, ya sea de un préstamo, ya sea de la tarjeta de crédito. También, por ejemplo, si estás a tiempo de pagar el mínimo de la tarjeta, estás en situación 1. Si ya vas a empezar en situación 2 o situación 3, estás atrasado en el pago, depende de la cantidad de días. Puede ser 30 días, 140 días, 180 días. Ya cuando estás en situación 4, estás complicado. Bueno, esto es importante porque le da un parámetro al propietario para saber si efectivamente la persona que va a estar en la casa cumple o no con sus deudas. Esta es la primera de las herramientas. Después hay otras aplicaciones. Algunas tienen una especie de prueba gratuita en la cual vos haces la consulta y después tenés que pagarlas. Pero esta es la herramienta, por lo menos, que te da de manera gratis la información del inquilino. Google, vos me vas a decir, es una obviedad. No sé si es tanto una obviedad, porque cuando vos vas a... una persona va a habitar tu casa, bueno, vas a ver qué... los datos que tengan que ver con el recibo de sueldo o si son monotributistas con la facturación se condicen con la situación que esto hay varios sitios en donde aparece la condición contractual o laboral en la cual esa persona se encuentre. Después las redes sociales. Yo voy a hacer hincapié en LinkedIn. En LinkedIn, por lo general, cuando una persona, bueno, tiene el perfil profesional, aparece en dónde trabaja, las puntuaciones, cuáles son las habilidades que tiene. Y eso tiene mucho que ver con la información que a vos te presta. Así que si estás ahora por cerrar un alquiler, tanto como el propietario, para el inquilino, sabe que estas tres herramientas las podés utilizar si es que no estás con un intermediario que te ayude a cerrar el contrato.